En las redes sociales se estuvo circulando el nombre de una persona que, incluso fotografías de una persona que se indicaban como que habría sido el autor del hecho. Esto es erróneo, la investigación lo ha descartado, no tiene absolutamente nada que ver con el autor del hecho. Y me parece importantísimo aclararlo porque ya hemos tenido en la ciudad, no sé si todos recuerdan lo que ocurrió en la fracción 14, no queremos que eso vuelva a ocurrir y esto hay que ser muy cuidadoso, muy cauteloso con la información que se hace circular a través de las redes sociales. Mencionaban un sujeto con nombre y apellido, con fotografías. De hecho, ayer varios colegas de ustedes me estuvieron llamando durante la tarde por una supuesta detención de esta persona que habíamos hecho, lo descarto de plano, lo descartó la investigación de plano y no tiene absolutamente nada que ver con el hecho. Es un muchacho por ahí para ahondar en información sin dar los nombres, que lo mencionaban como que era un jugador de fútbol y demás. Esta persona no tiene absolutamente nada que ver con el hecho investigado. Eso me interesa que quede aclarado y que se encarguen también los medios de difundirlo por la peligrosidad que entendemos puede tener la circulación de este nombre y esta fotografía en las redes sociales. Y por eso entiendo que es importantísimo que colaboren con nosotros y nos ayuden a difundir a través de los medios que esta versión es errónea y no tiene absolutamente nada que ver con el hecho que hemos investigado y que nosotros entendemos que policialmente ya está esclarecido.